Y que da para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que llegue a la madurez, Señor. Y nosotros poder estar en ti y tú en nosotros, Señor. Gracias te damos. Utiliza mi boca, Señor. Y que sean piedras preciosas para adornar a tu novia. Para que cuando tú la veas, Señor, la veas embellecida. La veas preciosa. Para la gloria de tu nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ok. Eh, amado hermano, quiero retomar eh, un tema que iniciamos el día jueves, eh, que le titulé El conocimiento de los dones. Eh, tal vez voy a hacer unos minutos de de introducción, eh, sobre todo a algunos hermanos que tal vez no pudieron asistir el día jueves. Eh, hermano, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, sepamos que el testimonio de Dios, que usted sabe que es la palabra de Dios, eh, que es la Biblia, que es el verbo, que es Cristo, se dejó para que nosotros, hermano, vayamos teniendo una guianza, un camino recto, una luz, para que podamos llegar hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Y en esa palabra, hermano, vamos a encontrar una infinidad, una eternidad, hermano, de cosas tan preciosas, porque si la palabra de Dios es eterna, mire qué interesante, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Hermano, nunca, nunca esta palabra... Bendita que tenemos. Pasará. Eso quiere decir, hermano, que seguirá en la línea de eternidad. El Señor seguirá creando. Pero esa palabra nunca desvanecerá porque vino de su boca. Pero entonces en esa palabra hay varias cosas que nosotros empezamos, necesitamos indagar. Como un tesoro, como un cofre. Empezar a ver las cosas preciosas que le agradan a Dios. Porque cuando agradamos a Dios, empezamos a recibir beneficios que no habíamos visto antes. Porque hay varios beneficios que ya recibimos. Por ejemplo, la gracia. Ya, ya vamos a tocar un poquito. Pero la gracia es una bendición de parte de Dios, pero es un regalo. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, reconocer que Dios es un Dios de dones. Y ya hemos dicho que esa palabra don es la palabra regalo. No le quise poner regalo directamente, hermano, para no sonar y no ponerlo en confusión. Pero usted sabe muy bien que la palabra don es una palabra que quiere decir regalo. En varias formas. Entonces le estuve yo explicando que el Señor eh, es un Dios de regalos porque Él es un buen padre. Y el buen padre sabe muy bien cómo dar a sus hijos. Fíjense que el buen padre no todo el tiempo le da a los hijos lo que deseen y lo que quieren, sino lo que necesitan. Porque ya hemos hablado que la necesidad, hermano, al dar de lo que se necesita, se da porque hay amor. Y lo que se da, hermano, por lo que se quiere, por lo que se desea, es por medio de una recompensa. Por eso, hermano, las recompensas son lindas. Es más, hay un regalo que se llama así, recompensa. Ahí va a ver. Bueno, entonces, estuvimos hablando eh, dos puntos muy importantes. Primero, los dones de Dios y luego empezamos a explicar sobre los dones de los hombres. Porque hay una diferencia entre los regalos que da Dios y los regalos que dan los hombres. Pero a causa de que nosotros, hermanos, pedimos mal, porque nosotros pedimos conforme a nuestro intelecto, pedimos conforme a, a, a nuestro deseo, pero no reconociendo lo que realmente el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso, en el momento que empezamos a entender a Dios, a conocer a Dios, ya no necesariamente pedimos por deseo, sino que pedimos por obediencia. Y la obediencia, hermano, usted sabe muy bien que trae su recompensa. Ok. Entonces, eh, solamente déjame leerle, hermano, eh, para que vayamos eh, retomando un pincelazo de lo que ha vimos. Entonces, allá en Romanos, capítulo 11, versículo 29, habla de dones. Mira, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero ahí está la palabra dones, que es en plural. Y esa palabra dones está hablando. De algo que da el Señor. Ahora, usted debe saber que ahí está la palabra irrevocable. Eso quiere decir que ya no los vuelva a quitar. Por eso hay cosas preciosas que vienen de parte de Dios y puede hacer que usted, se, bueno, se quede con ellas porque las recibió. Pero se le van a demandar en el tiempo que tenga que presentarse delante del Señor. Usted sabe que estamos hablando del tribunal de Cristo. No en el gran trono blanco al final, porque todos los que somos cristianos vamos a estar un día delante del tribunal de Cristo. Porque hermanos, se tienen que pesar las obras, lo que hicimos mientras que estábamos en el cuerpo. Eso es lo que, bueno, esto lo dice allá, hermano la palabra allá en Romanos también. Ok, entonces le pusimos la lupa a lo que son la palabra dones, que son regalos. Porque el Señor da regalos, hermano, y qué regalazos los que da, da unos regalazos tremendos. Ahora, nosotros debemos de saber que en la palabra del Señor nos indica que hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Por eso la iglesia, hermano, debe de saber que cuando el Señor le da un regalo, debemos de reconocer qué clase de regalo estamos recibiendo. Porque, hermano, si recibimos de un regalo de un padre, necesitamos tener mucho cuidado que no lo vayamos a desperdiciar. Porque es un regalo que nos puede llevar a la eternidad como padre. Por eso, hermano, por ejemplo, a ver, ¿cuántos padres hay acá? Ok. Eh, los papás, cuando dan regalos, hermano, esperan que esos regalos los cuiden. Porque son regalos de esfuerzo. Por eso cuando algo se regala, siempre viene la instrucción. Cuidado y me lo raspas. Cuidado y me lo quebrás. Cuidado y lo perdés. ¿Por qué? Porque hay esfuerzo. Y le digo algo, amado hermano. Eh, mire, el Señor es muy dadivoso. Ahí vamos a ver algunos versículos. Bueno, usted ya lo sabe, hermano. Pero sin embargo, hay algunos regalos que el Señor, hermano, los da pero para beneficio de la obra. No le estoy hablando solamente económico, le estoy hablando también espiritual. Entonces, veamos algunos ejemplos porque usted dirá, bueno, ¿qué dones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Hermano, mire, don es don. Amén, regalo y regalo. Pero necesitamos ir entendiendo. Entonces le di ahí Efesios capítulo 2, versículo 8. Hermano, le doy solamente uno porque hay varios dones del Padre. Por ejemplo, mire este. <coughs> Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Ok, entonces la salvación no es porque usted ha sido hermano tremendo cristiano. Es más, usted ni siquiera quería venir a la iglesia. Le aburría hermano. Bueno, tal vez te hablo por mí, ¿verdad? Yo no nací en una cristiana. Y a pesar de que mi, ma mi madre, con mucho esfuerzo, me puso a colegios católicos, hermano, pues algo me dio, alguna cosita oíamos, hermano, y medio nos dio, no sé si decir guianza, pero de alguna manera llegué al entendimiento que había un regalo que no era merecido, pero él no lo dio. Se llama gracia ahora yo no sé si usted dice amén hermano y estar contento porque imagínese usted no debería de tener salvación porque hermano nosotros como hombres somos desalmados como hombres somos desventurados hermano ya estuvimos explicando que somos muy eh, sensibles al mal porque en nuestra carne en nuestro cuerpo están los miembros y los miembros son receptores para el mal Recuerden que eh, lo que decía Pablo, ¿verdad? O sea, yo no quiero hacer el mal, pero resulta que eso es lo que estoy haciendo, miserable de mí, ¿verdad? Porque somos así. Yo no quiero pecar, pero peco. Me he mantenido consagrado, purificado, y ahora estoy en pecado al hermano, porque definitivamente estamos en un cuerpo. Y mientras que estemos en un cuerpo, vamos a tener una batalla voraz tenaz, hermano, tremenda, pero lo tenemos que hacer para la gloria de Dios y así vamos a encontrar una recompensa, ok, esto ya lo hablamos, luego hablamos hermanos sobre el don de Cristo, Efesios capítulo 4, 7, 8, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ok, este ya es don del Hijo, este, este don es diferente, claro, el Hijo tiene gracia, porque el Padre, hermano, nos abrió esa puerta. Pero aquí hay un don que dice el don de Cristo. Pero mire qué dice ahí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la, la cautividad y dio dones a los hombres. No dio don. Dio dones. Regalos. Y usted sabe muy bien que esos regalos, hermano, son cinco. Es que, que el lengu... Regalazos, hermano. Es que el Señor da regalazos. No como nosotros, hermano. Vaya, ya, ya lo estuve escuchando el día eh, jueves. No, no lo voy a escuchar tanto. Unas cortadas le voy a dar nomás. Pero mira lo que dice en el versículo 11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco regalos. Ahora, esos regalos son en forma de hombre, en forma de ministerios. Por eso necesitamos, hermano, conocer qué es lo apostólico, qué es lo profético, evangelístico, pastoral y magistral. No es solamente eh, yo soy pastor, no es solamente decir eh, eh, yo soy apóstol o profeta, sino que necesitamos, hermano, tener esa línea de conocimiento. Porque, hermano, para poder, mire, para poder ministrar esos regalos. Se necesita una unción de parte del Señor, que debe ser en forma de enseñanza. Por eso, hermanos, los apóstoles y los profetas son los primeros que deben de tener enseñanza, y una enseñanza que tiene una base apostólica, que es la de Cristo. Hermano, no, no es solamente de el apóstol, no es solamente de ir a, a levantar iglesias, hermano, aquí hago un discipulado, aquí hago otro, y, y que sepan que yo soy es el apóstol. No, eso, hermano, eh, pastores lo hacen. El profeta no es solamente, así te dice Dios. No, si eso tampoco, claro, es parte de, pero no es necesariamente la base del ministerio. Porque el profeta también debe de tener enseñanza. Ya no digamos, hermano, el evangelista, Dios mío, el evangelista, las señales de Dios van atrás de él. Sano, sana. Liberado, libre. Hay señales, hermano, ¿por qué? Porque son regalos del Señor y esos regalos tienen un respaldo. Es un respaldo espiritual. Vaya, e, e, e igual con los pastores, igual con los maestros. Hermano, los apóstoles trabajan juntamente con los maestros. Porque el apóstol establece la doctrina. El maestro tiene que trabajar para poder hacer entender al pueblo de lo que el Señor está dando. Por eso es importante, hermano, el ministerio magistral. En lo cual no se oye mucho, hermano. ¿Usted ha oído algún eh, eh, ministerio magistral? ¿Algún maestro? No, usted los oye la mayoría. Eh, pastores, apóstoles, profetas. Ya todos los hermanos quieren ser evangelistas, pero hermano, me, le presento al evangelista tal. Le presento al evangelista tal. Pero si esos son miembros de una iglesia, no necesariamente son evangelistas. Los evangelistas, hermanos, tienen que tener, mire, tienen que tener un poder de parte del Espíritu Santo, que Dios mío, entonces ellos sí se le enfrentan a cualquier serpiente y a cualquier culebra, hermano. Eso no, hermano, ellos no andan viendo dónde van a dormir, ni qué van a comer, sino que andan viendo cómo poder exaltar el nombre del Señor. Bueno, entonces ahí están, hermano, eh, los dones del Hijo. Pero luego si sí están los dones del Espíritu. Primero de Corintios 12.1. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, ya se lo dije, no me quiero quedar ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Ustedes ya saben, los dones del Espíritu Santo son 18. 9 dones que se administran y nueve dones que se administran. Doctrina, ya. Ya los van a empezar a ver, aquí en una semana, sabe a ver qué bonito. 18 dones, ok. Entonces empezamos a hablar sobre los dones del hombre. Y es que una de las cosas, hermano, que quisimos enfatizar es que el hombre no sabe dar. Fíjense, pues, no me voy a meter solamente porque ya ministraron las ofrendas. Gloria a Dios por eso. Usted debe saber que nosotros como hombres. Nos cuesta regalar. Es más, no sabemos regalar. Por eso, hermano, la palabra del Señor nos invita a que nosotros lleguemos a otro nivel de conocimiento. Para que podamos traer a Dios regalos, dones. Fíjense pues, porque Él ya nos dio lo mejor. Él ya nos dio los dones, hermanos, que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos como hijos de Él. Pero ahora como hijos de Él necesitamos tener otro entendimiento para darle a Él. Ahora mire, pues, nuestros padres nos lo han dado todo, al menos hasta un cierto tiempo. Mientras que somos pequeños, hermanos, somos bebés, todo nos lo dan. Yo sé que aquí hay muchos nenes pequeños, muchos bebitos. Hermano, los padres tienen que estar comprando pañales, tienen que comprar leche, tienen que comprar los diapers, tienen que comprar de todo. Pero no es porque usted se lo esté regalando, sino que es parte, hermano, de su responsabilidad para los hijos. Lo mismo es Dios. Pero esos niños van a llegar a ser adultos. Fíjese pues, le cuento. Mi mamá cuando era chiquito me sentaba en la silla, me daba de comer, me cambiaba mi ropa, me cubría mis gatos, pero ahora ya se cambia, se ponen inversos los papeles, porque ahora ella tiene más de 70 años, entonces ahora yo le tengo que ayudar. Ahora yo le tengo que poner algunas cosas. Ahora le tengo que poner el cinturón. Ahora le tengo que llevar esto. Entonces, cuando era pequeño, ella lo hacía, pero ahora que soy grande, yo trato de hacerlo. Así es también en el caminar espiritual. El Señor, cuando entras por esa puerta y eres un bebito espiritual, te tiene que dar muchas cosas. Pero cuando vas creciendo y empiezas a tener una madurez, hermano, no estoy hablando de tiempo en la iglesia, por favor. Porque usted puede estar 50 mil años en la iglesia y ser el mismo bebito de siempre. Wey, wey, cualquier cosa, hermano, no podemos ser así todo el tiempo. Porque no es conforme al tiempo. Hermano, usted no sabe, bebo 30 años en la iglesia. Dios mío, yo no sé por qué no me ha levantado como pastor. Porque no aguanta. Porque todavía está bebito. Todavía llora, chía. Entonces necesitamos, hermanos, que usted vaya dando la estatura para que entonces puedan venir otras cosas que usted necesita. Ok, pero no ese es el tema. Entonces, mientras que usted está creciendo, el Señor le empieza a dar a usted el conocimiento para traer regalos a Él. Y ahí es donde estamos fallando. Porque, como que estamos teniendo situaciones difíciles. Entonces veamos algunos regalos. Fíjense pues, en la Biblia encontré yo, eh, hay que escarbar un poquito hermano para poder ir viendo la palabra regalo. Hay un regalo que se llama el regalo del sacrificio. Eso ya lo estuve hablando el día jueves. No me voy a quedar ahí, solamente le voy a decir dónde está. Está en Oseas capítulo 8, versículo 3. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Esa palabra ofrenda, mire qué interesante. Esa es la palabra harjab. Cuando usted se va, hermano, al original, usted se puede ir al diccionario Sean. Usted sabe que todas las palabras en griego... Es porque están en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento y las hebreas están en el Antiguo Testamento. Cada palabra tiene un número para que usted la pueda estudiar. Entonces esa palabra ofrenda es la palabra have-have. Pero esa palabra have-have la pongo yo en inglés porque así es como se me da la explicación. Quiere decir gift. Quiere decir regalo. Pero esa palabra regalo es una palabra... Eh, eh, perdón, quiere decir regalo en sacrificio. O sea, que lo que se trae se da para sacrificarlo. Entonces, ese es un regalo que el Señor pidió. Mire, qué interesante, porque le digo algo. El Señor pide regalos. Lo que pasa es que no hemos entendido, hermano, qué es lo que Él quiere. Pero Él pide lo que le agrada. Ahora, el problema es que si usted no entiende, no lo va a poder dar. Por eso necesitamos entender, no solo conocer, necesitamos entender para que entonces el Señor esté agradado. Entonces, esta palabra, hermano, eh, vimos allá 1890, half, half, dice que es la reduplicación de la palabra 3051. Y esa 3051 quiere decir dar. Por eso, hermano, mire qué importante cuando el Señor pide. Ahora, ¿dónde encontramos esa palabra? Esa palabra la encontramos, hermano. Vamos a ver acá, déjeme, no, no me quiero pasar. Ajá, ok. Esa palabra, y luego le estaba explicando sobre la palabra tributar, porque esa palabra tributar quiere decir ofrecer. Pero esa palabra la encontramos en Números capítulo 28, 5 y 8. Mire pues. Eso es lo que el Señor pedía. Por eso mire qué bonito cuando el Señor pide un regalo. Pero es más bonito cuando nosotros sabemos darlo. Va, déjeme hacer un paréntesis. ¿Hay algún regalo que usted anhela en su corazón y todavía no lo tiene? Pero que se puede comprar. ¿Tiene algún regalo que usted dé? Tal vez un par de zapatos, eh, puede ser que una camisa que recientemente vio. Ahora le pregunto, ¿qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Si ese regalo que usted anhela, ese regalo que usted anhela se le cumple, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Porque mire, hay veces que no podemos comprar las cosas porque, hermano, cuestan demasiado dinero. Y hay algunas, hermano, que pueda ser, pueda ser, no lo sé, que solamente se queden en el deseo. Por ejemplo, hay algunos regalos que yo deseo. Pero le digo algo, creo, no lo sé, pero creo que no se me vaya a cumplir. Ay, pastor, qué, qué falta de fe la suya, hombre. Si usted debería decir amén, lo recibo en el nombre de Jesús, que caiga fuego del cielo y que mañana temprano lo, la tengo ahí parqueada. Ah. Pero puede ser que no se me vaya a hacer. Porque, hermano, no todo lo que necesitamos, hermano. Porque, mire, si no... Hermano, si tuviéramos todas las cosas, dejaríamos de venir a la iglesia. ¿Verdad? Porque hay algunas cosas que nos hacen mal, por eso el Señor no se las va a dar. A mí que me gusta un poquito la velocidad, no mucho, poquito. Bueno, se puede. Hermano, con una moto 1500 me voy a ir a... Hacer pupusa. <laughs> ¿Sabe qué voy a querer hacer? Manejar con eh, eh, un. ¿Cómo se le llamará? Cuando uno maneja, pero con la llanta adelante, así. En lugar de ir de caballito, sino que voy a decir. Hermano, es lo primero que quisiera aprender. Imagínense, me hubiera quebrado la cara. No solo mire, ya estoy feo y todavía desfigurado. Ya ni va a querer venir usted a la iglesia, hermano. Ok, entonces viene el Señor y empieza. La décima parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de un gim de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte de Sinaí para olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un giro, con, con cada cordero. Derramará la libación de fino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Al hermano, mire qué regalazo el que estaba pidiendo al Señor. No he terminado ahí, todavía sigue. Por eso, nosotros, hermanos, debemos de, mire, nosotros debemos de estar conscientes que el Señor le gustan los regalos. Por eso ese regalo que pidió, hermano, pero lo pidió de tal manera, ay Dios mío, pero eh, hermano Moisés, mire, ¿en Moisés que iba a decir, ay Jehová, vos como que pedís mucho, fíjate. Y como le dijo vos, me imagino que de Honduras era ¿va? vos, como que pedís mucho. Entonces, pero eh, hermano Moisés lo terminó haciendo. Mire lo que le había pedido. Entonces al Señor le gustan los regalos. ¿A usted le gustan los regalos? Híjole, como que no mucho, porque ¿le gustan los regalos, hermano? Va. ¿Tiene a su esposo o a la esposa a la par? Dígale: Te encargo mi regalo. Si le gustan los regalos, dígale, te encargo mi regalo. Ok. Entonces, hermano, lo dejo ahí. Porque ya hablamos sobre ese regalo. Ya no quiero redundar en eso. Es más, usted sabe muy bien que David dijo: Yo no quiero nada que no me cueste. Si le voy a dar algo a Jehová, tiene que ser algo que me cueste. Entonces. ¿Cuál fue, hermano, ese regalo? Sacrificio. Por eso el Señor muchas veces nos pide hacer sacrificio. Ay, hermano, que me cuesta venir a la iglesia. Amén. A todos nos cuesta. Hagamos un sacrificio. Eso es un regalo para Dios. Por eso, cada vez que usted viene a la iglesia, amado hermano, déjeme decirle: es un regalo para Dios. Por eso, hermano, por eso le estoy diciendo, al Señor le gusta regalos. Ok, entonces me quedé ahí, ¿verdad? Ok. Entonces hay otra clase de regalos. Mire este, pues. Este se llama el regalo voluntario. Ahora, yo quiero que ponga atención en este regalo. Porque resulta que hay regalos que son voluntarios y hay otros que son involuntarios. Por ejemplo. ¿Usted se casó o no? Va. Tuvo invitados. Cuando lo invitan a una boda, ¿cómo será el regalo? ¿Lo ve voluntario o lo ve involuntario? ¿Ah? Más involuntario que voluntario. No me voy a decir voluntario, hermano, porque si le dieron tarjeta. Ay, hermano. Ya sabe que ahí tiene que venir el regalito. Y si no lo ha dado, vaya a darlo, hermano, porque lo invitaron. Porque hay algunos que dicen, se me quedó en la casa y mañana te lo doy. Bueno, pero hay un regalo que es un regalo voluntario. Entonces nosotros debemos, hermanos, de ver cuáles son los regalos. Porque el Señor dice, tráeme un regalo. Va, ya vimos el regalo del sacrificio. Ese sacrificio es un regalo para el Señor. Qué bueno que viniste a la iglesia. Qué bueno que seguiste en el ministerio. Qué bueno que sigues en tu privilegio. Qué bueno que sigues ministrando. Qué bueno que sigues sirviendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, Gloria a Dios. Eso le encanta al Señor. Pero hay otro que es voluntario. Eso quiere decir que no hay demanda. Y que agrada a Dios. Ahora, le voy a decir dónde está eso. Yo quiero que venga conmigo a Génesis capítulo 32 y aquí empezamos la predicación. Tengo media hora, en media hora nos vamos. Génesis 32, le voy a empezar a leer el versículo 13 al 16. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Oiga pues, hermano, usted lee la Biblia, ¿verdad? Usted sabrá de quién está hablando ahí. 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos. Pasad delante de mí y poned espacio entre cada manada y manada. ¿De quién estoy hablando ahí? De Jacob. Usted sabe que Jacob y su hermano se habían peleado. Supuestamente Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Pero era tiempo de reconciliación. Entonces dice que él, mire lo que dice allá. Él tomó de lo que le vino a la mano un presente. Esa palabra presente, esa es la palabra regalo. Esa es la palabra mincha. Fíjense, pues, porque necesitamos entrar a ver las clases de regalos. Eh, porque cuando estamos leyendo en la Biblia, en español es ofrenda presente, ofrenda presente. Para nosotros es lo mismo, pero en el hebreo. No todas las palabras regalo son las mismas. Entonces, esta palabra presente es la palabra minca. Y esta palabra dice que viene de una raíz no utilizada que significa distribuir. Pero mire, que también significa donación. Ah, pero significa homenaje. Ahí va a ver. Específicamente, una ofrenda de sacrificio. Mire, también. Pero es una ofrenda voluntaria, o sea, un obsequio, un regalo. Por eso es muy importante, hermano, cuando nosotros traigamos delante del Señor algo que va a ser voluntario. Pero necesitamos tomar las instrucciones, porque, hermano, Él ya pidió cuáles son los regalos. Solamente necesitamos reconocer la forma que a Él le gustan los regalos. A ver. Le hago una pregunta: ¿Cómo envuelve usted los regalos? Se toma el tiempo para doblar el papel, hacer la moña, ponerle su tape, hacerle los dobles, los quiebres. Hay gente que hasta, hermano, con un peine le hace los quiebres a la caja, hermano, y le pone bonito, le pone un listón, le pone otro color. Hay otros que solo agarran una vuelta así. ¡fum! Pum, meten el chunche y le ponen ahí la tarjeta y ya estuvo, hermano. Hay otros que solo dan la tarjeta y tienen allá 20 pesos. Hay diferentes clases. ¿Cómo lo hace usted? Pues el señor le gusta que se lo hagan calidad. Al ah, ese, ese señor, hombre, eh, no solamente pide, sino que todavía quiere que uno lo envuelva bien. Pero es que, hermano, a él le gustan los regalos bien hechos. Eh, hermano. ¿Cómo le dio ese regalazo de la vida eterna? Hermano, se lo dio envuelto en cuerpo de hombre. Sellado con la sangre, hermano. Y un cuerpo. Por eso tenemos vida eterna. Entonces, ese regalo voluntario, ya le dije que quiere decir homenaje. Por eso, hermano, cuando nosotros traigamos algo que sea voluntario, hermano, que no vaya a ser cualquier cosa, mire, eso para el Señor, pero también para usted, también para su familia. Qué feo que usted dé solamente un regalo, porque no consiste solamente en regalar, sino en regalar lo que se desea, porque el regalo deseado trae felicidad. Hermano, es como que usted a su esposa le regale algo que realmente no necesita, mi amor, te traje una pachama, pero es que me das pachama todos los años, ¿por qué no le regala, hermano? Por ejemplo, eh, 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 un subvestido que nunca, hermano, ha tenido antes, de seda, así bonito, aunque sea talla grande, pero la cosa es que le quepa. O Talla pequeña, saber cuánto talla será. Tal vez uno de sus zapatos de charol, hermano, que nunca le ha comprado. Yo no sé qué le gustará a su esposa, pero algo que ella desee. Usted por eso tiene que tener los oídos, hermano, despiertos para decir: Ay, mira, mi amor, qué lindo se le miran. A esta, mire, ay, qué chulo ese, esa falda, cómo me gustaría empezar a ver, hermano, en dónde la puede conseguir. No tiene que esperar, hermano, para San Valentín o por el día de su cumpleaños, sino que se lo puede dar en cualquier momento. Así es Dios que en cualquier momento espera un regalo suyo. Por eso es bueno sorprender a Dios. Ok, no me quiero quedar ahí. Entonces le dije que esta palabra regalo también quiere decir homenaje. Entonces esta palabra homenaje quiere decir, mire hermano, mire eso. Por eso, cuando vamos a hacer algo voluntario a Dios, necesita homenajearlo. ¿Qué quiere decir homenaje, pastor? Ok. Quiere decir el acto, la serie de actos que se celebran en honor a alguien. O sea, tener la mente dispuesta a que las cosas que se hacen en la iglesia son para honrar y honorar a Dios. Por eso que es tan importante es estar tan, tan pendiente en la iglesia. Yo sé que estamos cansados y yo sé que nos da sueño. Yo sé que estamos enfermos y nos duelen los ojos, la cabeza, los huesos, las uñas, el pelo, hasta los dientes le duelen. Yo también entiendo que tiene problemas y que de repente se distrae, eh, le vienen pensamientos, preocupaciones, cargas, estrés. También sé eso. Pero cuando decide entrar por esa puerta para poder escuchar, tiene que aprender a darle ese regalo como homenaje. O sea, dándole el honor a lo que se merece. Mire otra cosa que dice ahí. Sumisión, veneración. Pero mire lo que dice ahí. Respeto hacia alguien. Por eso, hermano, por favor, hombre. Mire, hay regalos que no necesariamente, y ni siquiera le estoy tocando la ofrenda del diezmo, sino que son regalos que debemos de tener el entendimiento bien claro para poder honrar a Dios. Por eso desde el momento que nosotros estemos acá, debemos de saber que hay un respeto. El respeto que usted haga las cosas, pero que el Señor sabe cómo usted las hace. Le digo algo. Hay algunos que hasta ofende con lo que usted hace. A otros que realmente sí tienen el respeto debido en la iglesia. Usted los ofende, les cae mal. Pastor, ¿a mí que me importa si al fin y al cabo yo ya vengo? Es que sabemos que no le importa. Pero una de las cosas que necesitamos saber es que el regalo que le vayamos a dar sea de peso para el Señor. Porque él lo ve. Ahí va a ver que lo ve. Ahora mire esta otra. En la Edad Media, mire lo que dice. Homenaje. Juramento solemne de fidelidad. Entonces pudiéramos tomar, hermano, como la fidelidad como regalo. Mire qué bonito. Porque la fidelidad, mire, perdone, no todos son fieles. Todos conocen qué es ser fiel, pero no todos son fieles. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos, hermano, de trabajar es esa, ser fiel. Ahora le voy a decir en dónde está esa palabra. Mira qué interesante. Está en un regalo que le dio Caín. Y ahí sí está grosero el asunto. Porque a veces nosotros, hermanos, buscamos, pero ¿por qué será que el Señor no quiso recibir la ofrenda de Caín? Si el tipo también era buena onda, al menos el tipo reconocía que tenía que traer algo a Dios y se lo trajo. El problema, hermano, no fue de que Caín llevara la ofrenda, sino que la voluntad del regalo que llevaba no dio las expectativas de lo que quería el Señor que llevara. Por eso nosotros podemos traer nuestros diezmos. Amado hermano, usted ha hecho los diezmos en el alfolí. Ese diezmo lo utilizamos los hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Ciertamente, los, eh, ¿ciertamente qué? Eh, eh, hablando del diezmo, ciertamente lo reciben hombres mortales. Hablando del diezmo. Pero allá hay uno que lo recibe. O sea, ya hemos dicho que el alpolí es una puerta dimensional. Lo echamos, lo recibe el Señor. Gloria a Dios. Pero el que lo utiliza somos nosotros los hombres. Entonces lo que sucedió es que Caín sabía muy bien que debía de traer la ofrenda. Pero la ofrenda que trajo la tenía con malas expectativas. Por eso cuando venimos a la iglesia y venimos de mala gana, estamos dando malas expectativas. Se llama la ofrenda regalo voluntaria de Caín. O sea, Cainita. Hermano, qué feo. Miren lo que dice Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esa palabra ofrenda es la palabra regalo. Es la palabra que acabamos de ver. Una, un regalo voluntario. Por eso, hermano, mire, Caín llegó con todo. Hermano, mire, él lo que quería era seguir la instrucción. Le tengo que llevar a Jehová un regalo. Voy a ir a traer lo que tengo que traer conforme a mi trabajo. Y lo voy a ofrecer, lo voy a poner delante de Dios. Y lo puso. O sea, fue, sacó los vegetales, lavó los vegetales, procesó los vegetales y los puso delante del altar. Pero su voluntad era nula. Por eso no lo recibe. Hermano, una de las cosas que nosotros debemos de asegurarnos. Eh, es de que el Señor reciba nuestro regalo. Le hago yo una pregunta. ¿Qué haría usted si usted va a participar en un evento, en un cumpleaños? Y usted lleva el regalo. Pero a la persona que le está dando el regalo, no lo quiere. Y cuando usted lo da se lo devuelve. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría mal. Es más, diría usted, ya nunca te voy a volver a regalar. Mejor porque me ahorro billete. ¿Para qué quiero? Pero le digo algo. Eso hizo Jehová. Entonces, debemos de tener cuidado cómo traemos el presente. Debemos de tener cuidado que los regalos voluntarios que traigamos a Dios, en eso es nuestra presencia, nuestra asistencia, nuestro privilegio, nuestra obra, nuestra dedicación, nuestro respeto, la admiración, todo lo que hagamos, hagamos acá debe de ser para poder honrar a nuestro Dios. Eso lo hemos dicho, hermano, en otras ocasiones. Lo hemos dicho en otras formas en las que el Señor nos ha traído. Porque le digo algo. El Señor nos ve todas las cosas malas. Oiga lo que le voy a decir. El Señor ve todos los errores que hacemos. Pero ve lo bueno que hemos hecho también. Por eso cuando hacemos cosas malas, no inmediatamente cae fuego del cielo, porque Él también trae a presencia lo bueno que ha hecho. El problema es que si usted sigue haciendo malo, se le va acabando lo bueno que Él ve, hasta que llega a la balanza y se desbalanza. Lo malo que hiciste acá, esta ofrenda lo cubrió. Lo malo que hiciste acá lo cubrió. Pero ya es demasiado mal, mal, mal. Esto fue lo que le dijo Moisés. Cuando, hermano, se recuerda. Eh, ¿Cómo se llama aquel que se fue al Seol que se abrió la tierra? Coré. El Señor le dijo que no viera sus ofrendas. Porque, hermano, si el Señor ve las ofrendas, y dirá, no es cierto, para qué voy a abrir la tierra. Pero viene Moisés y le dijo, ¿sabes qué? No veas a sus ofrendas. Hermano, y se abrió la tierra. Es ahí, no. Por eso, por eso yo le digo, hermano, necesitamos nosotros reconocer las cosas que están sucediendo. Que el regalo que nosotros traigamos al Señor voluntario sea con toda hermano, con toda nuestra armonía, con todo nuestro entendimiento, poniendo y diciendo, Jehová, aquí vengo, por eso vengo, porque necesito de ti. No vengo porque tengo que cubrir mi privilegio. No vengo porque eh, mi esposo viene. No vengo porque mi esposo viene. No, yo vengo porque necesito de ti y quiero ser novia. Ok, entonces, Abel, si Dios se ofrenda. Entonces, el humo, ese perfume agradable, subió, pero no el de Caín. Por eso, hermano, los regalos voluntarios son una cosa, pero extraordinaria. Ahora mire lo que dice ahí en Levítico, capítulo 2, versículo 11, porque ahí también está esa palabra. Mire lo que dice. Ningún presente que ofrecieres a Jehová será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Le estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Reina Valera Antigua. Entonces, una de las cosas, hermano. Ok, gracias. Entonces una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que cada vez que nosotros le, traig le traigamos un presente, esa palabra presente es la palabra regalo, que no esté contaminado. Ese es el problema. El problema es cuando está mixto. Cuando las cosas que traemos ya no vienen directamente para el Señor, sino que traemos contaminación, traemos pensamientos, traemos situaciones en nuestra alma, traemos situaciones en nuestro corazón, tenemos cosas. Hermano, eso ya no hace que el Señor reciba lo que debe recibir. Ahora le digo algo, o le pregunto: ¿qué es la levadura? ¿Qué es la levadura? te recuerda? Levadura es un hongo. ¿Sabía usted eso o no? La levadura es un hongo. Y lo que hace es alterar, hermano, el orgánico. Descompone el orgánico. Pero la levadura es lo que a usted le gusta porque es lo que lo infla, hermano. El pan, pues, el pan, no usted. Bueno, también lo termina inflando. ¿eh? Pero entonces, ¿qué era lo que decía el señor? Mire, hágame un favorcito: no me le ponga hongo, sino que la masa sea una masa pura. Por eso tienen una festividad que se llaman los panes sin levadura. O sea, no le pongan levadura, sino que sea un pan sustentoso, porque el pan sin levadura sustenta. Entonces, cuando traemos un presente que es voluntario, pero trae levadura, el Señor no le agrada. Esto quiere decir problemas, situaciones que no lo deja, que pueda entregar el regalo como al Señor le agrada. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, pastor? No le ponga levadura, o sea, está contaminado. Hay que sacar la contaminación, y la contaminación no es solamente eh, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, ayúdame por favor a que se me caiga la levadura. Dios mío, hermano, que hay diferentes clases de levadura. Se recuerda una levadura que le llamó a los fariseos, se recuerda. Hermano, si los fariseos lo que tenían eran orgullo, porque ellos pensaban que ellos sabían todo. Por eso el que cree que sabe todo debe de saber que está contaminado, tiene hongo. Qué feo traer un presente con hongo, hermano. Imagínense usted le lleva a alguien un pan y el pan mohoso, no se dio cuenta, tenía mo. Y el que se lo va a comer, uy, tiene mo. Qué feo sería, el mo es hongo. Entonces, hermanos, no dejemos que la levadura, hermanos, nos haga un efecto. Que cuando traigamos el regalo, el Señor diga: como que venís de la descendencia de Caín. O sea, lo haces todo, pero en el momento de que arde, el humo, el aroma, el perfume, se queda en el ambiente. O sea, se queda en la tierra. Solamente lo huelen los hombres. Pero no lo huele Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos, hermano. Vale. Entonces ya le hablé de ese otro regalo: regalo voluntario. Pero hay otro regalo que se llama el regalo de ramera. Hermano, por el amor de Dios. Híjole, la... ese es grueso. Este es complicado. Le digo algo. A la ramera les gusta un regalo. ¿Cuál es el regalo de la ramera? El precio de su prostitución. Ese es su regalo. Pero entonces necesitamos explicar. Porque resulta, hermano, que le llevaron al Señor un precio. Le llevaron un regalo que era para rameras. O sea, el regalo debería de ser para él, pero ellos lo tomaron y ese regalo lo utilizaron en prostitución y en una prostitución espiritual. Ok, entonces necesitamos explicar. Mira ese don está, este regalo está aquí en Miqueas, capítulo 1, versículo 7. Se lo leo. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones. Hermano, esta palabra que está diciendo dos, dones quiere decir regalos. Y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos. Porque de dones de rameras los juntó. Y dones de rameras volverán. Esta palabra dones quiere decir regalo. Eso quiere decir que se dio cuenta el Señor que era algo que le tenían que dar a él, pero que al final se lo dieron a otro. Entonces el señor, hermano, por eso usted sabe muy bien que a Israel, usted sabe que Dios se divorció a Israel, le dio carta de divorcio. ¿Por qué? Porque le gustaba la prostitución. Y le dijo, sos un infiel. Sos un infiel, constantemente traes, te metes con otros amores, te metes con otros novios en los cuales me has hecho celoso. Es que, hermano, porque el Señor es celoso. Hermano, Él no quiere una gloria compartida, la quiere para Él. Ahora, esa palabra don esa es la palabra tan. Por eso le dije que le tengo que poner nombre a los, a los regalos. Ese regalo es una palabra de tanque, quiere decir regalo, pero el regalo, mire hermano lo que dice ahí, como el precio de la prostitución a la idolatría. Dame también cómo le llama la palabra ese regalo, alquiler a la hermano. Es como que le dio un regalo, pero no es un regalo para siempre, sino que es un regalo alquilado. Es como, por ejemplo, hermano, cuando eh, alguno de sus hijos cumple, un, eh, cumple años y usted le trae aquellos castillos, hermano, que son de aire. ¿Verdad que lindo? Invita a todos los niños, hermano, y ahí ya están brincando, un bouncer casto Pero es alquilado. Ese no es el regalo para el niño. Ese es un regalo. Que otros niños pueden compartir y convivir, pero que a la hora determinada le apagan el motor y se acabó el aire, se acabó el castillo. Pero fue un regalo, pero fue un regalo de alquiler. Entonces el Señor no quiere regalos de alquiler. Él no quiere regalitos, hermano, que es por un tiempo y que luego volvemos a hacer lo mismo. No, así no. Ahora, ¿qué es lo que sucedía ahí? Mire, pues, le tengo que explicar. Esa palabra está aquí mire, en Oseas, capítulo 9, versículo 1: No te arregles, oh Israel, hasta saltar de gozo, como los pueblos, pues ha fornicado, apartándote de tu Dios. Ahora, mire lo que dice ahí amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, al hermano. Lo que me llama un poquito, no mucho la atención es que dice que amó. Hermano, amó. O sea que no fue solamente darlo, sino que gozó, amó tuvo un sentimiento profundo en su espíritu para hacerlo. Esto es bien delicado. Porque la palabra nos manda a que nosotros amemos a Dios. Ahora le explico cómo era ese pago, porque usted dirá, bueno, mire pastor, eh, gracias por la información. Oye, qué bonito se oye ese regalo. O mejor dicho, no se oye muy bien. Pero, eh, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Ok, porque a veces nosotros <coughs> damos regalos y damos regalos a otros más que a Dios. Mire, pues, mire cómo es el pago de ramera. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les, y les dio forma con un buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál es el pago de una ramera? las pertenencias que tenían cada uno de ellos y las dieron para que hicieran dos becerros de fundación para adorarlo. Por eso, hermano, cada vez que el pueblo de Israel tenía la oportunidad de poder adorar a Dios y levantaba a otros dioses, usted debe saber que el Señor abominaba. Y ya dijimos que esa palabra abominación quiere decir aburrir. Lo tenían aburrido. Entonces ese era un regalo, pero era un regalo que se daba a otros dioses. Por eso, hermano, mire, le digo algo. A veces nosotros invertimos más tiempo o a veces invertimos esfuerzos, a veces invertimos economía más en otras cosas que en las cosas que realmente podemos dar a Dios. Hermano, qué pena que nosotros, hermano, podamos darle más interés a las cosas que nosotros podemos tener materiales. Y que no honramos a Dios con nuestros diezmos. Eso es pecado. No hay muchos amigos, ¿verdad? ¿no? Es que, hermano, perdóneme, eso crea incomodidad. Pero es que eso es lo que hemos enseñado, eso es lo que se nos ha enseñado. Cuando nosotros solamente nos ponemos, hermano, en pos de lo que vamos a recibir, pero realmente nunca pudiéramos al Señor, hermano, dar lo que realmente el Señor nos ha regalado. Porque el Señor primero nos regaló para que nosotros pudiéramos regalar. ¿Me estoy explicando? Primero Él nos dio para que nosotros demos. O sea, él nunca, nos, él nunca nos demandó primero, sino que Él nos dio el ejemplo dando. Y como nos dio el ejemplo dando, entonces así nosotros vamos a seguir el ejemplo. Pero entonces a veces nosotros tomamos, hermano, las cosas que el Señor nos da para el beneficio propio. Pero no le queremos dar a Dios. Ok, eso sería una. Llevo un minuto pasado y medio. Ayúdame, papá. Mire lo que había dicho el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni una semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Al hermano, mire, yo sé que ya hemos tocado este versículo anteriormente, pero hay algo aquí hermano que me doy cuenta de Éxodo. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es no tener otros dioses. No pastor, ¿no te recuerda aquel mandamiento que dice honrarás a tu padre? Y a tu...? No, ese es el primero con promesa, pero el primero es que no vamos a tener otros dioses. Entonces ese mandamiento fue lo que Israel constantemente tenía problema, por eso tenía que estar regalando a otros dioses, hermano qué feo. Entraron a Canaán, le digo algo, entraron a Canaán. Y les dijo, los dioses de Canaán, los dioses que ellos adoran, no los vayas a adorar. Por eso te digo, no te metas con las mujeres de Canaán, porque esas mujeres te van a hacer que adores a otros dioses. Hermano, es lo primero que llegaron a hacer. Por eso dice la palabra del Señor, que en lugar que ellos echaran a esas razas fuera de Canaán, más bien se unieron a ellas y dieron regalos de rameras, dieron el pago de ramera. Ahora le voy a decir algo que tal vez suene muy feo. ¿Por qué tanto? Mire, perdone, pastor. Pero por qué tanto Israel amaba a otros dioses. Era por el culto. No quiero entrar en detalles porque yo sé que hay menores de edad. El culto que se hacían a esos dioses eran sexuales, eran orgías. Hermanos, tenían ídolos con su forma de las partes privadas. <coughs> Donde las mujeres llegaban ahí a exponerse con los ídolos. Era una situación bien difícil, hermano. Y a ellos les llamaba la atención ese culto. Y se prostituía. Entonces dejaban al Dios de purificación y consagración. Y se volvían al Dios de la lascivia, de la orgía, del oculto, de lo carnal. Por eso constantemente se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios. Eso es lo que sucede ahora. Eso es lo que sucede con el movimiento homosexual. Porque el movimiento LGTBD y ahora todos más y le van a seguir poniendo, mira hermano, no es que los vamos a dejar de amar, debemos de acercarnos y trabajar y orar para su salvación. Pero le digo algo: eso es lo que constantemente se ve en su misma lascivia, en su mismo deseo, ellos apartan a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos supuestamente están adorando no es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es otro Dios. Pero esto es lo que hemos llegado en los últimos tiempos. Le digo algo. El caballo rojo. En Apocalipsis capítulo 6, si no estoy mal, 9. Hablando del caballo del jinete rojo ya sabemos que es fuego, sabemos que es arma, sabemos que es violencia, sabemos que es guerra. pero el color rojo es un color sensual. el color rojo es el color del vino. y dice la palabra hermano que el vino dice que entra, pero cuando está dentro muerde como veneno de áspid. Por eso, hermano, una de las cosas que se comienzan es bebiendo. Y bebiendo, hermano, entra una lascivia, se abre una puerta, hermano, que a veces no se puede parar. Por eso cuando estaba muy entremetido el alcohol, debe de saber que con eso también estaban los pensamientos de infidelidad. La infidelidad y el vino, la infidelidad hermano y el licor conducían hacia lugares muy oscuros de infidelidad. Y eso era lo que hacía Israel. Israel le encantaba hermano, le encantaba, le, le, le llamaba la atención, envolverse. Y pecaba. Hacía que la forma natural de los hombres y de las mujeres se perdiera. Por eso el Señor los castigó. Por eso hubieron muchas situaciones difíciles, aún en los hijos. Por eso dice ahí. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir muchas cosas, pero cuando nosotros nos volvemos insolentes, se empieza a ver los pecados ancestrales y se vuelven a repetir en el tiempo, hermano. ¿Eso querés hacer? Eso fue lo que hizo tu bisabuelo. Ese es el problema. Por eso necesitamos, amado hermano, por favor, si vamos a traer regalos a Dios, aprendamos a regalar. Mire, todavía estamos a tiempo. Gracias a Dios que la puerta del arca no se ha cerrado. Le digo algo, prestemos atención en lo que estamos haciendo. El tiempo está cerca. No nos va a dar tiempo. La venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. De un momento para otro, las cosas se van a poner muy mal. No nos va a dar tiempo para arrepentirnos. El arrepentimiento vendrá en el momento que estemos con los ojos cerrados. Este es el tiempo, amado hermano, para que nosotros recapacitemos, para que podamos traer delante de Dios. Lo que Él nos pide: traer delante de Dios los regalos agradables. No traigamos un regalo, traigamos el mejor regalo. A Él le va a agradar. De la manera que nos agrada a nosotros cuando recibimos, de esa misma manera también el Señor nos va a recompensar para la gloria de su nombre. Yo quiero que se ponga de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor, Señor, perdónanos. Perdónanos si no hemos traído el mejor regalo. Perdónanos si hemos traído un regalo. De la misma manera que hizo Caín, Él trajo una ofrenda. Pero Abel trajo entre todas la primicia, la primogénita, la perfecta, la más engordada, la más cuidada. Para que el Señor pueda recibir lo bueno nuestro. El mejor tiempo, no las obras de tiempo. Sino el mejor tiempo para darle gloria a nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos. Y que podamos siempre darte a ti, Señor. Lo que te agrada. No lo que nos agrada sino lo que te agrada, Señor, para la gloria de tu nombre.